La verdad es que buenas noches, gracias por vernos, gracias por estar acompañándonos en directo a través de Mírame Televisión Canarias. Miren, la verdad que hoy tengo dos primeras espadas, dos alcaldes que fíjense, miren por dónde, tienen distinta posición ideológica, pero hay algo que les une y es el amor, la pasión por su municipio y por el sur de Tenerife, por la isla de Tenerife. Uno de ellos ya está sentado conmigo, el otro se sienta muy pronto. Uno es el alcalde de Arona, ahora me acompaña el alcalde del municipio de Santiago del Teide. Emilio Navarro, buenas noches. Hola, buenas noches. Acabo de descubrir, y me vas a perdonar que me perdonen tus vecinos, que eres el hijo del alcalde. Sí, sí, todavía sigo siendo el hijo del alcalde de muchas zonas del municipio de Santiago del Teide, sí. Tu padre, José Antonio Navarro, fue el primer alcalde de la democracia. Sí, así es. Es correcto. Fueron años difíciles, ¿no? Cuando se salía de la democracia. Yo lo vivía muy pequeño en casa. Recuerdo esa forma de hacer política, ¿no? Una política muy cercana, una política de servicios, cuando no había nada prácticamente en el municipio. Y la verdad que se trabajaba mucho, ¿no? Se trabajaba mucho, las conexiones eran complicadas, era cuando se estaba en política de forma altruista, porque era de vocación. Y bueno, y recuerdo que en eso estaba involucrada toda la familia, ¿no? Hasta mi madre en casa hacía algo de política ayudando a mi padre, incluso haciendo calderos de comida, etc. Bueno, sí. era otra forma, sí, era diferente. ¿Tu madre cómo se llama? Carmen. Oye, darnos el apellido, Carmen Castanedo, la conocen, sí, claro, en Santiago cierto. Del Teide. Castanedo. Castaneda. O sea que tu apellido es Navarro Castaneda. Correcto. ¿Cuántos hijos dio esa familia? Dos, una hermana y yo, sí. ¿Tu hermana es mayor o más joven que tú? Mayor. Oye, decías que en esto de la política, cuando la política se hacía de manera un poco altruista, bueno, tú fuiste concejal 4 años, algunos de ellos no cobrabas como concejal, estabas allí echando una mano, pero tenías tus negocios. Sí, es cierto, sí, era el anterior alcalde, Juan Orrín, que me vino a buscar y recuerdo que que me decía que tenía que entrar en política, que me tocaba y que tenía que echar una mano. Juan. Me convenció. Él fue el que me trajo a política. Nunca pensé estar en política y eso que lo vivía en casa desde pequeño. Pero Juan fue al final el que me trajo a la política y me dijo, bueno, el área de deportes que sé que te gusta. ¿Te convenció por ahí? Me convenció por ahí, sí. Me convenció por ahí por el deporte. Y claro, la disponibilidad que yo tenía con las empresas era más bien poca. Y al final, pues bueno, me convenció la dedicación que le podía tener con deportes, podía compaginarla perfectamente con la empresa y al final por ahí entré y mira dónde hemos llegado. Mira, Emilio, dime una cosa, ¿por qué con lo bien que te iba con la empresa vas y te metes en la política? Eso es culpable, ha sido Juan Gorrín, ¿no? Bueno, resulta que entras en política, entras de una forma altruista para ayudar al municipio, pero a los vecinos, me gustaba el deporte, creía que podía aportar cosas y empiezas en deportes, pero resulta que de la noche a la mañana empiezas a estar metido en un montón de proyectos, en un montón de cosas, empiezas a ver un modelo para tu municipio y crees que ese sueño que tienes lo puedes llevar a ser realidad y al final es lo que me llevó a entrar más en profundidad en política y bueno, durante estos 4 años le he dedicado como alcalde también al municipio, que yo creo que han sido, creo no, estoy seguro, que han sido una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar en mi vida. ¿Quieres repetir la experiencia? Sí, la verdad que ese proyecto que comenzaba hace 4 años queremos culminarlo, queremos terminarlo y para eso bueno, necesitamos el apoyo de nuestros vecinos que nos den su confianza otra vez para poder terminar ese proyecto que comenzamos hace 4 años en Santiago del Teide. Oye, yo quiero preguntarte algunas cosas de tu pueblo, lógicamente preguntarte por los proyectos que tienes, pero estamos hablando para el resto de Canarias, estamos hablando para el resto de la isla de Tenerife. A mí me gustaría preguntarte por varios problemas que tienen que ver con el área donde tú gobiernas. Uno son las colas en el sur de la isla de Tenerife. ¿A tus vecinos en qué medida les afecta? Bueno, nosotros tenemos que decir, en una parte, que estamos contentos en un sentido desde que se abrió la línea insular. Estamos mejor conectados y eso ha ganado en calidad de vida del municipio y en competitividad. Pero también es cierto que luego tenemos el problema de las colas, las horas puntas. Sabemos que Arona, Adeje, tenemos unos problemas que al final lo que hemos ganado
con la apertura del anillo insular, pues al final lo estamos sufriendo con las colas. Al igual que en la zona de Alcalá, ya en la circunvalación que estamos demandando desde hace muchos años también, que se ejecute cuanto antes ya el proyecto y esa obra que nos está también haciendo mucho daño, sobre todo cuando hablamos de un destino turístico, ¿no? Hablamos de los turistas que se acercan, que están sufriendo cada día las colas y que al final ese bienestar que por un lado estábamos logrando y esa competitividad, pues ahora lo estamos perdiendo con el tema de las colas. Pero bueno, tengo que decir, pues no quiero ser crítico en todo, no quiero ser crítico constructivo. Y es verdad que el anillo insular ha traído mucho beneficio a Santiago del Teide. Como decía anteriormente, estamos... Imagínate si se termina del todo. Bueno, si algún día y sobre todo para la Isla Baja, porque yo pongo un ejemplo muy claro, Manolo. El vecino de la Isla Tenerife, de la Isla Baja, que sale para venir a trabajar al sur, que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para hacer una jornada durísima de trabajo que empieza a lo mejor a las 7 o a las 8 de la mañana. Sobre todo yo lo valoro en las camareras de piso, que tienen esas jornadas intensas y tan duras y que terminan a las 3 o a las 4 de la tarde y que vuelven a regresar a casa después de otra hora de camino, que prácticamente no ven a su familia. O sea, que la importancia que tiene terminar ese insular es fundamental para la conciliación familiar y sobre todo para esa calidad de vida que venía mencionando anteriormente. ¿Qué le queda más cercano a los vecinos de Santiago del Teide? ¿El Hospital del Norte, que no es hospital, o el Hospital del Sur, que tampoco es hospital? Depende la hora por la cola. Claro. Sí, sí, es a partir de las 3 por el sur, ya tienes allí una retención de casi 40 minutos. Entonces sería mejor acercarnos al Hospital del Norte. Y dime, ¿en qué situación ves que está la sanidad en el sur de la isla? Bueno, como decía al principio, tenemos el quizás mal nombrado Hospital del Sur y Hospital del Norte. Son centros sanitarios, centros ambulatorios un poco más dotados, pero no llegan a ser el hospital que deseamos, sobre todo ya en el sur. Y que nos prometieron, ¿no? Sí, que llevamos muchos años esperando por esto. Una lucha que empezaban algunos vecinos de la comarca durante unos años y que siguen luchando hoy en día porque tengamos ese hospital en el sur, donde hablamos de una población de más de 250.000 habitantes ya, aparte también pues esos turistas que se acercan a disfrutar de nuestra comarca, que su alojamiento prácticamente, o el grueso de los turistas, alojamientos en el sur de la isla, y que por lo tanto tenemos que también tener una sanidad de primer nivel. Estamos exigiendo a los empresarios que acondicionen sus hoteles, que tengan un producto diferenciado e innovador, y ellos están haciendo sus esfuerzos, pero pues resulta que en las administraciones no estamos haciendo nuestro trabajo haciendo lo mismo, teniendo hospitales de primer nivel, teniendo unas carreteras de primer nivel, buenas conexiones, o el aeropuerto terminal del sur también. De estos 4 años, ¿de qué te sientes más orgulloso? Bueno, yo creo que sobre todo de estar cerca de los vecinos y resolverles sus problemas, porque a veces a nosotros nos puede parecer insignificante, pero para ellos es un mundo. Y que entren por el despacho llorando y que salgan con una sonrisa, yo creo que con eso es con lo que me quedo de estos 4 años y sobre todo el apoyo de mi equipo, también de los trabajadores del ayuntamiento y sobre todo de los vecinos. De lo que le prometiste a tus vecinos, a la gente de Santiago del Teide, ¿hay algo que sinceramente no hayas cumplido y que prefieras decirle a la gente, oye, no llega a esto? Bueno, yo la verdad que hace 4 años, cuando me presenté ante ellos con un programa electoral y un equipo, presentábamos unas propuestas y unas promesas. Y hoy tenemos que decir que son promesas cumplidas. Hemos cumplido con nuestro programa electoral, hemos hecho mucho más de lo que hemos prometido hace 4 años. Y es cierto que en el camino pues hemos encontrado también obstáculos que desconocíamos e incluso... en mi etapa de concejal habían cosas que no habíamos detectado, pero bueno, ahora nos hemos puesto a trabajar y hemos dado algunas cosas que nos quedan, y sobre todo es la parte del saneamiento. Yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente y es donde vamos a centrar los esfuerzos en la próxima legislatura si los vecinos nos dan su apoyo. Lo bueno de este programa es que cuando resultes elegido por tus vecinos, reelegido nuevamente alcalde de Santiago del Teide, esto queda grabado y te lo pueden reclamar. ¿Qué les prometes que vas a cumplir? Bueno, yo sobre todo es trabajo. Lo que le prometo. Sí, pero trabajo. A ver, Emilio, la gente sabe que eres un tío currante. Mm. Ya lo eras en la empresa, te iban muy bien los negocios. Sí. Y ahora en el ayuntamiento. Trabajo, eso no lo puedes vender. Sí, bueno, yo creo que nuestro principal aval ha sido eso que hemos cumplido. Somos un partido serio, somos un grupo trabajador y honesto. Y eso lo han visto los vecinos. Y yo creo que eso es lo que le vamos a ofrecer en la próxima legislatura. Trabajo, nuestro programa electoral está ahí porque sabemos perfectamente lo que necesita el municipio de Santiago del Teide y sabemos cómo hacerlo.
ya lo hemos demostrado también durante esta legislatura, y eso es lo que le vamos a ofrecer a nuestros vecinos, ¿no? Ese trabajo, ese compromiso que volvemos a adquirir con ellos, con ese documento que es el nuestro programa electoral, que te puedo decir que yo lo tengo los 365 días de los 4 años de gestión sobre mi mesa y lo voy chequeando. ¿En serio? En serio. Y con las reuniones de coordinación con los concejales voy chequeando ahí, y les voy dando la tarea de lo que no han hecho. Programa. De lo que no han hecho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese va a ser nuestra línea de trabajo, el programa electoral que hemos presentado, sabiendo lo que necesita Santiago del Teide, un municipio disperso, un municipio que no es fácil de llegar a esa dinamización, pero lo hemos logrado, tenemos los productos y como decía anteriormente, sabemos cómo hacerlo, así lo hemos plasmado en esos documentos y lo más importante, sabemos cómo hacerlo. Oye, regeneración turística, ¿en qué se ha avanzado, en qué se puede avanzar de cara al futuro? Bueno, nosotros está claro que ese era el primer objetivo, ¿no? Veníamos en una situación complicada, una crisis muy dura, donde había una destrucción de empleo altísima, y nuestro primer objetivo del programa anterior era el empleo. Y ahí hemos puesto a trabajar en ese motor económico que es la costa. Hemos trabajado en ese producto, renovando los espacios públicos, generando paseos, paseos más agradables, y hoy en día estamos hablando que Santiago del Teide se está invirtiendo casi 7 millones de euros en renovar esos espacios públicos. Hablamos de un municipio pequeño con un presupuesto de 12 millones de euros. Entonces estamos invirtiendo 7 millones de euros en renovación de esos espacios públicos. ¿12 millones de euros? 12 millones de euros en el municipio de Santiago del Teide, sí, un municipio de 11.000 habitantes. Bueno, entonces entre capítulo 1... ¿Tienen perras ustedes abajo, no? Estamos bien, hacemos las cosas bien. Ya veo. Entonces, con 12 millones de euros hemos logrado en esta legislatura invertir 23 millones. Date cuenta que de esos 12 millones hay que pagar personal, hay que pagar gasto corriente, agua, luz, teléfono, como todas las casas de todos los vecinos. Bueno, pues de ahí hemos conseguido sanear las cuentas e invertir 23 millones de euros, y sobre todo los esfuerzos han sido centrados en la costa, porque es nuestro motor económico y ese producto de sol y playa que es el que estamos explotando. Pero también hemos sabido explotar nuestros recursos naturales, nuestros recursos patrimoniales, la cultura, y de ahí que estemos hoy liderando un proyecto europeo que es el ecoturismo, asociado con varios países, y Santiago del Teide está liderando ese proyecto donde estamos generando ese nuevo producto que también nos está dando mucha dinamización económica en la parte alta, y al final eso se ha traducido en empleo. Emilio, tú ahí tienes un factor a tu favor cojonudo, que son tus vecinos. O sea, si hay gente colaboradora, te lo digo porque hemos tenido la oportunidad de vivirlo aquí en Mírame Televisión, de cualquier acontecimiento que ustedes han hecho, las campanadas de fin de año, que fueron las más seguidas este año en la historia de nuestra cadena, el carnaval de día que se montaron, cualquier asunto, cualquier follón que ustedes montan, los vecinos van y la lían todavía más. Es que sin ellos no es posible. Sin los vecinos esto no sería posible. Y la verdad que tengo que decir que sí hemos sentido el arrope de los vecinos, y como bien dices, en todos los eventos, ¿no?, que hemos realizado. También algunos eventos que quizás estaban muriendo lo hemos potenciado, lo hemos mejorado, hemos recuperado muchas de nuestras tradiciones, y ese es el trabajo que está quedando, ¿no? Oye, en estos 4 años, hablabas de perras, ¿cuáles han sido las inversiones más importantes? Bueno, yo... hablando de esas inversiones en la costa, ¿no?, en toda la renovación de nuestros espacios públicos, para nosotros hay un polo de atracción importantísimo que es la Playa de los Gigantes, ¿no?, al pie de los acantilados de los Gigantes, que ya estamos iniciando esta semana la última fase ya de culminación de esa playa, en la última fase, al igual que toda esa red de saneamiento que ya estamos solventando en toda la costa y toda la mejora de los pavimentos. Pero yo creo que hay unas inversiones fundamentales. Una es precisamente también en la costa, en Puerto Santiago, que es el pabellón polideportivo que no tenía esta zona público, igual que un auditorio que no teníamos esa infraestructura para los actos culturales. Al igual que luego también en Tamaimo, sabiendo que se ha convertido en esa ciudad donde también la gente vive y donde necesitamos dotarla de servicios, pues hemos entendido perfectamente las necesidades que tenía, y también hemos desarrollado un centro social nuevo, un gimnasio nuevo, un tanatorio también, cumpliendo la nueva normativa con 4 salas. Bueno, y todo ese tipo de inversión que hemos venido desarrollando, pues ha llegado hasta el pueblo más pequeño de 98 habitantes en Santiago del Teide, con una inversión de 700.000 euros. Te puedes imaginar la inversión que estamos haciendo. Oye, dime una cosa, ¿estás obsesionado, en el buen sentido de la palabra, con reforzar la seguridad? Sí, bueno, nosotros somos un municipio, como decía anteriormente, con 11.000 habitantes. 11.000 habitantes, tenemos 19 policías locales, estamos por encima del ratio.
pero para seguir siendo un destino turístico puntero, un destino turístico seguro, que somos el más seguro de toda Canarias, de los turísticos, tenemos que seguir reforzando esa parte. Y ya precisamente estos días aprobamos la convocatoria de 3 nuevas plazas de policía y creamos la única oficina que existe en Canarias del SATE, del Servicio de Atención a los Extranjeros, es el único municipio que lo tiene, que abre de octubre a abril, y lo que vamos a intentar también es que eso abra los 365 días del año para dar un mejor servicio también a los extranjeros que vienen a nuestra isla. Digo una cosa, ¿qué carajo hiciste para que esa sablada, que todos los años el pago del IBI sea más llevadero para los vecinos? ¿Qué inventaste ahí? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, viendo las necesidades que tienen los vecinos de Santiago del Teide, hacerle la vida más fácil, ¿no? Y siempre pensando en el bienestar de ellos, a nuestros mayores, a los parados de larga duración y a las mujeres de violencia de género, les subvencionamos el IBI con un 90%, una subvención que otorga el ayuntamiento, y esa es la parte social que nosotros hemos venido llevando también en el municipio de Santiago del Teide. A pesar de que seamos un partido que nos llaman centro derecha y parece que no somos sociales, tenemos que decir que en Santiago del Teide somos muy, pero muy sociales. De todas maneras, tú eres un renglón torcido dentro del Partido Popular. Eso me ha dicho algún socialista. ¿Qué socialista te lo ha dicho? Bueno, pues para mí, te voy a decir, es un referente don Miguel Rodríguez Fraga, y en alguna comida me lo decía, que estábamos haciendo una política muy social también en Santiago del Teide, a pesar de que no, del Partido Popular. ¿Sabes qué pasa, Emilio? Yo creo que, insisto, me pasa igual con el alcalde de Arona. Es decir, ustedes, al mar, ustedes no son, o sea, son personas de siglas, claro que lo son, de ideología, evidentemente. Pero ustedes han tenido la capacidad, tanto tú como él, han tenido una capacidad impresionante de implicación con el municipio. O sea, Santiago del Teide para ti está por encima de cualquier cosa. Y cuando... Mira, un detalle. Ustedes ayudan, por ejemplo, que un chico, una chica, un joven que necesita una ayuda en el transporte, ¿vale? Sabiendo que está en Santiago del Teide, pues que al final pueda desplazarse con ayudas que tienen para este tipo de gente, para este tipo de personas. Por otro lado, para un chico que quiera ir a estudiar a la universidad, un vecino de Santiago del Teide o un joven de Santiago del Teide tiene ayudas para el alquiler. Sí, necesito, porque al final, por una cuestión de comodidad, los cursos, claro, etcétera, quedarme en la laguna. Claro, es más práctico. Manolo, es que es imposible. Es imposible que un vecino de Santiago del Teide pueda estudiar si no tiene un alquiler en la laguna, un piso de alquiler en la laguna. Es imposible, porque el transporte público, si tiene que salir de Santiago del Teide y venir todos los días a la laguna, pues imagínate, tendría que salir todos los días a las 5 de la mañana de Santiago del Teide para llegar, y luego, imagínate la hora que regresa. Si termina a las 2 de la tarde. Coja por el norte, claro, o coja por el sur. Y después el coste económico también tiene, a pesar que, bueno, que pueden tener las ayudas también para el transporte. Por eso, entendiendo perfectamente las necesidades que tienen los vecinos de Santiago del Teide y los esfuerzos que hacen las familias para mantener a sus hijos estudiando, entendíamos que teníamos que también ayudar a las familias en esa labor de mantener a sus hijos estudiando, en este caso, en la laguna. Y así, pues bueno, hemos aumentado las ayudas al transporte a 250 euros y las ayudas al alquiler a 400 euros, que hacen un total de 650 euros para cada estudiante del municipio de Santiago del Teide, más ayudas al material escolar, que también estamos sacando, y una serie de medidas que tenemos también en la parte social. No sé si han padrado más abajo a tu pueblo. Nosotros tienes una costa. Este tipo de política está llamando a eso. Tienes una costa que aprovecha al máximo. Aquí tiene una paz, pues, decías tú antes, la seguridad. Te pasaste con lo del ratio, de verdad. Ya lo del ratio lo tienes superado, dices tú. Estás buscando como excusa para tener más seguridad en el pueblo el asunto de destino turístico. Cuando ya tus vecinos dejan hasta las puertas y las ventanas abiertas y los coches, vamos, abiertos de par en par. O sea, encima, si tengo unos críos que son jóvenes y quieren ir a estudiar a la universidad, les van a ayudar en el transporte o en el alquiler. ¿Qué más quieres? Bueno, yo quiero el municipio moderno que sueño y que quiero tener para mis hijos, para los nietos de los vecinos de Santiago del Teide y en general para toda la población y todos nuestros vecinos. Y lo que siempre venimos buscando es el bienestar.
Yo creo que eso es fundamental. Y si ellos están bien y son felices, al final eso también ayuda mucho a la gestión. Emilio, tú fuiste un tipo emprendedor, un vecino, un ciudadano emprendedor. ¿Qué estás haciendo por gente que como tú quiere emprender un negocio? Manolo, pues yo creo que toda esa experiencia que pasé en su día me ha servido también para trasladar a la política, ¿no? Los inicios en la emprendeduría, cuando tenía que pedirle a mi madre 5.000 pesetas que no llegaba a pagar el autónomo, ahora lo recuerdo. Y entendía que teníamos que hacer el esfuerzo en esa situación tan difícil que veníamos o que traíamos de una ciudad crisis importante, fue la subvención a los emprendedores. Empezamos con 3.000 euros apoyando a los emprendedores en el municipio de Santiago del Teide, y de ahí que cada año tengamos una media de 15, 16 nuevos emprendedores en el municipio. Una persona quiere abrir un negocio en el municipio, ¿le dan 3.000 euros? Le damos 3.000 euros, pero no solo eso. No solo que le damos 3.000 euros al que emprende, pero ¿qué pasa con el que está? O que lleva años haciendo sus esfuerzos, sí, ¿no? Dice, bueno, pues a este tenemos que apoyarlo para que innove, para que modernice su negocio. ¿Me estás hablando en serio? Sí, y también tenemos subvenciones que son el 50%, hasta un máximo de 3.000 le vamos a dar a todos los restaurantes, comercios y cafeterías de Santiago del Teide esa iniciativa, porque al final para nosotros son un producto turístico más y son los que generan empleo. Entonces, esa combinación que hemos hecho también, esos esfuerzos también, esa parte social está dando su fruto. Y tenemos que decir que de esos 15, 16 emprendedores anuales, todos siguen abiertos. ¿Y tienen perras para todo eso? Y tenemos perras para todo eso. Sí. Y hemos cancelado la deuda y hemos bajado los impuestos. Hemos congelado impuestos. Tenemos el presupuesto más alto de la historia de Santiago del Teide. Oye, cuando viste el mapa en las pasadas elecciones, que tu partido, que tú eres el renglón torcido de tu partido en Tenerife, se daba un batacazo de cuidado y viste que en lo tuyo aparecía azul. ¿Cómo te quedaste? Bueno, la verdad que me sorprendía porque la llamada me la hacía nuestro presidente insular, Manolo Domínguez, y me decía, oye, que es el único municipio donde estamos ganando. Digo, bueno, todavía queda mucho por contar y me imagino que esto cambiará, pero ya me entró la curiosidad y seguí mirando. Y bueno, dentro del sabor, sí, pero dentro del sabor agridulce que teníamos ese día con el partido y con los datos que nos iban llegando, sí, mi tarea la he hecho, pero bueno, al final ese trabajo que se hizo con el comité local, con todos los afiliados, de ir puerta a puerta, de ir hablando con los vecinos y diciendo lo que el Partido Popular quería hacer y lo que ha hecho durante los años que ha estado en el gobierno, dio sus frutos, pero es verdad que no, quizás no fue suficiente el trabajo que se hizo y tenemos que reconocer también nuestros errores. Contabas antes que el municipio de Santiago del Teide está un pelín desperdigado. Uh-huh. Vamos a por un instante a irnos centrando en zonas. En cada uno de esos rincones que convierten a Santiago del Teide al final en un conjunto, en un municipio, ¿qué obras has realizado en estos 4 años? Dime cosas que hayas todo hecho. Mira, te puedo decir que en todos los barrios los hemos asfaltado. En todos hemos hecho parques o hemos renovado los parques ahora infantiles. ¿Por las elecciones? No, o ya... hace ya 2 años casi. Sí, sí. ¿Ah, sí? Hemos renovado todos los parques infantiles, o la mayoría de los parques infantiles. Estamos ejecutando obras de saneamiento en todos los barrios de Santiago del Teide. Estamos mejorando la accesibilidad en todos los barrios de Santiago del Teide. Hemos trabajado en todas las estaciones de bombeo y las hemos mejorado y las hemos puesto al día con innovando y mejorando también ese vertido que realizamos al mar. Es verdad que se están realizando los vertidos, pero esperemos que pronto tengamos la depuradora comarcal y que el Cabildo así ejecute ese plan hidrológico también que estamos esperando desde hace muchos años. Bueno, esas grandes infraestructuras que nombraba anteriormente, nuevo centro social, nuevos espacios culturales, nuevos espacios deportivos, bueno, pues todos esos están siendo que Santiago del Teide sea un lugar idílico para vivir, donde hemos aumentado en esta legislatura en 1.000 personas más que están emparonadas en Santiago del Teide y hemos contenido el paro, siendo el municipio con menos paro de Canarias. Yo hago una apuesta contigo después de esta entrevista. Yo no sé si eso da tiempo de aquí al domingo que la gente se empadrone, pero vamos, tiramos. Yo traje el modelo ya de empadronamiento para traer el tuyo, Manolo. Oye, Emilio, ¿quieres decir algo? A mí me parece que
una persona como tú, sinceramente, no debe de pedir el voto. Porque una persona que hace la tarea, yo creo que no tiene que... La explicación está dada. Sí, yo creo que el trabajo está ahí, Manolo. Y... Estás en tu minuto, pero vamos. Sí, no, pero... Insisto, yo creo que un hombre como tú, unos vecinos como los tuyos, no se merecen que les pidas el voto. Porque la gente no es boba. No, bueno, nosotros estamos saliendo a la calle, estamos explicando nuestro programa, estamos hablando con los vecinos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que queremos hacer. Y solo les basta con darse una vuelta por el municipio y ver lo que estamos haciendo. Me decía un señor ayer, es que está revolcando el municipio, ¿no? Y es verdad, estamos revolcando el municipio. Yo creo que necesitaba ese cambio, Santiago Valtellí necesitaba ese impulso de mejora y de innovación, y lo estamos consiguiendo, ¿no? Como decía anteriormente, ese giro de 180 grados que está viviendo Santiago del Teide, donde incluso hemos ganado premios internacionales de promoción del turismo por delante de comunidades autónomas como es Cataluña, por delante de comunidades autónomas como es Madrid e incluso por delante del Cabildo Insular de Tenerife. Ese es un trabajo que se ha hecho en el área de turismo también muy importante y que está colocando a Santiago del Teide en el panorama internacional como uno de los mejores destinos turísticos de Canarias. ¿Cuántos años llevas casado? Unos cuantos, 10, bueno. ¿Te recuerdas eso? Sí, bueno, en tu casa te lo voy a decir, ¿sabes lo que llevas de alcalde? Sí, bueno, y de concejal, y no sabes lo que llevas de casado. Son 13, creo, 13. Ah, 13. Vale. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos? ¿Cómo se llaman? Amir y Anuar. ¿Y qué edades tienen? 6 y 9 años. Viven en un pueblo cojonudo, ¿eh? Sí, para eso también quiero dejarles ahí un buen legado. ¿Qué has aprendido de tu padre, de José Antonio Navarro? Bueno, yo creo que de mi padre, sobre todo la humildad y el trabajo. Y una de las cosas que quizás mi padre me enseñó es la puntualidad en el trabajo. Y lo llevo fatal. Tengo que estar en el ayuntamiento a primera hora antes que nadie. Y con los concejales soy súper exigente, súper exigente. Y entonces las convocatorias, las reuniones son todos los días a las 8 de la mañana. Gracias por venir, Emilio. Gracias a ustedes por la invitación. Miren, yo tengo que decirles que hay muchos paralelismos, me pasará la próxima entrevista igual. Es alguien que descubrí hace pues 4 años, dentro de la labor que tiene el director de un medio de comunicación, la responsabilidad institucional de sentarte con gente con la que vas a trabajar, con vecinos a los que llegas, etc. A nosotros el ayuntamiento de Santiago del Teide, los vecinos de Santiago del Teide nos han permitido ser su escaparate. Insisto, eventos como el final de año, transmitirlo desde un municipio que se ha reinventado. Antes decía Emilio, dice, necesitaba un revuelco, ¿no? Estamos revolcando el pueblo. No cabe duda que su antecesor Juan Gorrín hizo un excelente trabajo, igual que su predecesor. Pancracio Soca y también su padre, José Antonio Navarro, han sido gente que se ha preocupado. Pero las circunstancias de unos y otros son diferentes, porque ya Santiago del Teide había entrado en una dinámica que, bueno, que había que entender que renovarse o morir, revolcarse o morir. Y no cabe duda que él, con la complicidad de sus vecinos, lo han logrado. Decía que es un renglón torcido dentro del Partido Popular, porque siendo una persona responsable y comprometida con su partido, no cabe duda de que ha conseguido una aceptación, un cariño, ha logrado integrar a Santiago del Teide en el resto de municipios del sur de Tenerife. Antes hablaba de José Miguel Rodríguez Fraga, siente admiración, respeto y cariño por este alcalde. Mena, acabo de entrar al estudio y ya me está diciendo el alcalde de Arona, ahí tienes ahí Emilio. Están como una piña en el sur. Es impresionante. Insisto, son personas que opinan, tienen distinta tendencia política, pero tienen un respeto y un compromiso por su municipio y por sus vecinos. Santiago del Teide se ha convertido efectivamente en una referencia en todos los aspectos, pero muy importante en la honestidad, en el trabajo, en la eficacia, en la seguridad, en el compromiso con los más débiles, con los vulnerables, el intentar volcarse con todos aquellos que aspiran a crecer y quedarse en su pueblo. Yo quiero tener un negocio en Santiago del Teide y tengo oportunidad. Yo soy un joven de Santiago del Teide. Voy a alejarme
por un instante de mi pueblo para formarme, para estudiar, pero tengo la ayuda de mi pueblo y luego voy a volcar todo mi conocimiento en mi pueblo. Eso es futuro, eso es gestión. Y eso es lo que al final, por eso le decía al alcalde, te pido por respeto a los tuyos, a tus vecinos, que no pidas el voto en esta televisión y en este programa, no lo hagas. Porque sencillamente ahí están los datos. Y luego los vecinos vamos a tener la oportunidad el próximo 26 de mayo de decidir. Gracias, Emilio. A ti, Manolo. Un placer. Igualmente. Gracias. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora.